Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe 4, la correspondiente a este día martes 27 de diciembre. Y como lo hacemos habitualmente, te vamos a hacer compañía durante una hora con toda la información, con los hechos más importantes, siempre con el equipo periodístico conformado por Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, la edición y puesta en el aire Emiliano Costa, dirección general de Pablo Rigotti. De esta manera, entonces, vamos a ir conociendo algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy. Diciembre explotó. Explotó la cantidad de casos en forma exponencial, obviamente no solamente acá, sino en todo el país. De todas maneras, obviamente la evolución en términos de complejidad de la patología, la verdad que por lo menos hasta ahora los casos suelen ser leves, sintomáticos, con todos los síntomas que ya sabemos, pero en general casos leves, sin complicación. Este evento que vamos a hacer mañana, que es el brindis de fin de año, es el único evento que nació solo. Nació ya por el 2003, lo empezamos ahí en la terminal con todos los funcionarios, pero en realidad se hizo una prueba para brindar entre nosotros. Y se juntó un poquito de gente, pero al año siguiente nos dimos cuenta que la misma gente iba pidiendo que se fuera agrandando. Por la suerte pudimos cumplir todo lo que fue la entrega de juguetes para Navidad y ahora estamos preparando la entrega para Reyes. La gente por suerte colaboró un montón. Ahora estamos necesitando, incluso estamos difundiendo unos flyers en los cuales estamos pidiendo juguetes, golosinas y también todo lo que sean envoltorios para envolver. Hecho esta presentación de las noticias, vamos ahora a ver algunas de las imágenes obtenidas por nuestro compañero Claudio Vera en el día de hoy, aquí en la localidad de Valle Hermoso. Te cuento que para este martes 27, en este preciso momento, la temperatura es de 23 grados aquí en el centro del Valle de Punilla, con una nubosidad que fue en aumento, fue creciendo. Hay algunos avisos de alerta meteorológica para distintos departamentos, distintas localidades aquí de la provincia de Córdoba. Nosotros por ahora tenemos anuncios de lluvias, pero igual hay que estar muy atentos porque este frente de tormenta se vino acrecentando, vino avanzando de una forma bastante rápida. Esto se preveía que iba a pasar a partir de las 2, 3 de la tarde, pero estamos viendo que ya comenzó a tener un poco de actividad todo este frente que está aquí, en nuestra zona centro de Punilla. Así que hay que prestarle mucha atención, especialmente al tema que está relacionado principalmente con el granizo. Así que hay que estar muy, pero muy atentos. De todas maneras, el anuncio de lluvias estaba previsto para hoy, así que vamos a estar esperando cómo se van desencadenando los hechos durante la jornada de hoy, este martes 27 de diciembre. Bien, y a partir de este momento entonces vamos a desarrollar todo lo que tenemos para compartir con ustedes en cuanto a información. Y la primera noticia que vamos a estar presentando está relacionada justamente con los casos COVID. Casos COVID que vienen aumentando en todo el ancho del país y el largo del país, aunque aparentemente los niveles de gravedad han disminuido bastante, pero los casos siguen siendo exponenciales en cada uno de los centros de testeo. Por eso estuvimos dialogando aquí con el secretario de Salud de la localidad de La Falda, con Fabio Menite. El mes de diciembre, como fue un poco el año pasado, donde tuvimos la tercera ola, bueno, este año también hubo un incremento sustancial, exponencial, diríamos, de casos de COVID, que veníamos hasta septiembre, octubre, bastante tranquilo, con muy poquitos casos, inclusive tuvimos meses de no ver ninguno. Diciembre explotó, explotó la cantidad de casos en forma exponencial, obviamente no solamente acá, sino en todo el país. De todas maneras, obviamente la evolución en términos de complejidad de la patología, la verdad que por lo menos hasta ahora los casos suelen ser leves, sintomáticos, con todos los síntomas que ya sabemos, pero en general casos leves, sin complicación. De hecho, los números de nación en términos de internaciones por COVID y internación en terapia intensiva, por lo menos hasta ahora, son bajos. Siempre teniendo en cuenta que cuando empieza, sigue un poco en la misma cronología, empieza la cantidad de casos en forma exponencial y más o menos 15, 20 días posterior empezamos a ver internaciones y en el caso de cuando, sobre todo cuando no había vacuna, la mortalidad se veía
15, 20 días después. En este contexto, bueno, la internación es muy poca y ha habido casos, están en Nación, registrados casos de muerte por COVID, pero digamos, comparativamente a lo que ha sido en las olas previas, es mucho menor. Obviamente tiene que ver esto, sin lugar a dudas, algún tipo de inmunidad de rebaño que se refiere, por la cantidad de olas que ha habido, por la vacunación. De todas maneras, estamos con números bajos de vacunación. Hacemos la referencia de que para poder tener una inmunidad acorde a estas nuevas variantes que están dando vuelta, tercera y cuarta dosis, o sea, primer y segundo refuerzo, en líneas generales podemos decir que la gente está cubierta, así que bueno, para aquellos que no tengan tercera o cuarta dosis, insistimos en vacunarse. El tema de la quinta dosis o tercera dosis de refuerzo, que en un principio, así como fueron las anteriores, solamente eran para personas de alto riesgo, pacientes con problemas inmunológicos, pacientes renales crónicos, pacientes oncológicos, bueno, ya va bajando línea, puesto que hay vacunas para personas mayores de 18 con factores de riesgo o personas mayores de 50 años y sobre todo el contexto de personas que trabajan en lugares cerrados, sea no solamente salud, sino cárceles, geriátricos. La idea es que esas personas también, si pasaron más de 4 meses de la última dosis, en el caso que sea la cuarta, hacerse la quinta. Bien, desde mi experiencia tengo que comentarles que conozco algunos casos donde da toda la sensación, toda la impresión de que el contagio ocurrió en colectivos que hacen el servicio interurbano, vale decir, desde las localidades de Punilla hacia la ciudad de Córdoba. Por eso la recomendación es utilice cuando esté viajando el barbijo para evitar ese tipo de inconvenientes. Eso es, al menos de acuerdo a esos casos que he conocido, que no se pueden vincular con otras personas, sino que el contagio estaría focalizado en ese lugar. Continuamos dialogando con el doctor Fabio Menite sobre los números, los porcentajes y los testeos que se están realizando. Pasaron de 3.000 y pico a 13.000, o sea, la cantidad de casos ha sido indefectiblemente exponencial y de mucho porcentaje. Pero de todas maneras, hay que tener en cuenta esto en los lugares donde hay un testeo importante. En términos de protocolo, en principio el testeo, que era la consulta de las últimas semanas de la gente, ¿dónde me voy a testear? Entonces uno le decía, depende, primero que te vea el médico, pero no es para todo el mundo el testeo, no es lo mismo que lo que fue primera, segunda y tercera ola. En este caso, el testeo era solamente para mayores de 50 años con factores de riesgo fundamentalmente. O en el caso que el médico, por el tipo de característica del paciente o de síntomas, definiera hacer un testeo. Si no, en definitiva es, ante la sospecha, son 10 días, de los cuales los 5 primeros días, sobre todo los días sintomáticos, el paciente debería aislarse, evitar estar en contacto, de ser en su domicilio, con otras personas y sobre todo si son factores de riesgo, tratar de estar aislado, de tener ventilación en el lugar donde está, obviamente utilización de barbijo y cuidados de higiene, lo elemental, y obviamente en el caso de evitar ir a un lugar laboral, ¿no es cierto?, sobre todo los primeros 5 días. Después, si la persona está asintomática, no tiene síntomas, a partir del 5º día, con los cuidados pertinentes también, pero podría ya asistir a su lugar de trabajo. En líneas generales sería eso el manejo. Por supuesto que en el caso de que una persona sea de riesgo o esté muy sintomática y asista a un centro asistencial para que la evalúen, el médico definirá también un poco conducta, si se tiene que hisopar o no, etcétera. Pero digamos, en líneas generales, el manejo en ese contexto es distinto a lo que ha sido anteriormente. Llegó a La Falda Óptica Poggi. Más de 20 años de experiencia avalan la calidad de nuestro servicio. Somos especialistas en multifocales, ocupacionales, monofocales en alta definición, lentes de contacto, lentes de sol con graduación.
Aceptamos todas las tarjetas, mutuales y obras sociales. PAMI 100%, 9 de julio 407, local 2, La Falda. Óptica Poggi, más que ver, descubrir. Un lugar para vestir a toda tu familia. El Garage, con prendas para mujeres, hombres y niños. Todas las semanas te sorprendemos con nuevas promociones. Con la mejor atención de siempre y todos los medios de pago, te espera El Garage. Avenida España, 597, La Falda. Búscanos en redes. La salud es todo. Por eso tenemos todo para tu salud. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Todo con centros de atención, clínicas y sanatorios, estés donde estés. Todo en innovación, en deporte. Por eso somos sponsors de las Leonas y Leones. Todo en odontología, en anticonceptivos, en psicología. Porque todo está cambiando. Todo para cuidar a más de 500,000 de argentinos como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales. Accesorios exclusivos. Vení a conocernos. Blure Inspiraciones. Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda. 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 408881. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en cuatro frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialemacé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre. Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura, tanto para los vecinos como para los turistas, y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles. La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení, Córdoba te espera y
cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Gordi, al final las fiestas son en lo de mamá, pero no quiere cocinar. Te toca hacer el asado, ¿eh? Somos 35 en total. Tranca. En Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo, parte de tu mundo. Avanzamos con la información. En esta oportunidad vamos hasta Valle Hermoso porque mañana a las 9 de la noche se va a hacer allí el tradicional brindis, este evento que ya se ha instalado en esa localidad y que es un hecho característico. Por eso estuvimos escuchando hoy con nuestras cámaras la presentación que hizo el intendente Jorge Caserio. Que este evento que vamos a hacer mañana, que es el brindis de fin de año, es el único evento que nació solo, nació ya por el 2003, nació con la gente en sí, nada más que de alguna forma hicimos, me acuerdo, con un fondo blanco que era una sábana, empezamos allá con la Lucy, empezamos ahí en la terminal con todos los funcionarios, pero en realidad se hizo una prueba para brindar a nosotros. Y se juntó un poquito de gente, pero al año siguiente nos dimos cuenta que la misma gente iba pidiendo que se fuera agrandando. Y año a año le fuimos agregando cositas, hasta que los últimos años que hicimos realmente fue una de las actividades que congregaba más gente en la localidad, porque era algo familiar, algo donde la gente no solamente se iba a divertir, sino muchas veces se premiaba con el premio San Antonio, que este año no va a ser el caso, a diferentes tipos de instituciones y demás. Era como para destacar todos los hechos de gente, muchas veces anónima, que trascendieron durante el año. Bueno, esta pandemia nos dejó 2 años sin poder hacerlo y desgraciadamente siempre cuando llegaba esta época del año, inclusive el mismo año pasado, hubo muchos casos de COVID, estábamos preparados para hacerlo el año pasado, lo teníamos listo y se largó ese contagio masivo que hubo y lo tuvimos que dejar de hacer, así que ya lleva casi 3 años sin hacerse. Y bueno, este año es un año muy especial, yo termino mi cuarto periodo de gestión y para mí también es un año especial, es decir, por todos los años que vengo trabajando y también porque sí, cuando nos volvemos grandes nos volvemos medio nostálgicos, ¿no? Pero la realidad es que vamos recordando cómo va naciendo y cómo va progresando a través del tiempo. El brindis esto no es ni más ni menos que juntar a la gente y charlar con la gente. Es decir, es un brindis totalmente participativo, donde tanto los locutores como todos tratamos de hacer un intercambio con la gente, reírnos todos juntos, bailar todos juntos, cuando tenemos que recordarnos de alguien, aplaudirlo, rezar todos juntos. La idea es compartir, es decir, que estemos uno al lado del otro, todos, la familia completa. Y en ese periodo se van a realizar un montón de actividades que van a ser muchas, que seguramente Mari les va a poder explicar algunas. Y cerrar con un baile de Mario Lave, que es lo realidad eso para la juventud, es lo de menos, sino lo más importante es todo lo que va a transcurrir durante el brindis. Se va a recordar muchos momentos vividos, también este año hemos tenido un año especial con el Mundial, también se van a hacer algunas cosas relacionadas a eso, es decir, todo lo que de alguna forma nos ha hecho feliz durante el año. La idea un poco es recordarla en este brindis. Continuamos con esta presentación porque también estuvimos dialogando allí con Mariana Rizzuti, la secretaria de Acción Social, que amplió sobre este evento y la grilla de artistas que van a estar presentándose mañana, insisto, a partir de las 9 de la noche. Bueno, como dijo Jorge, es un momento de encuentro, sobre todo con la gente de la localidad. Este año lo cambiamos de lugar y lo vamos a hacer en el polideportivo porque ya hacerlo en la plaza nos quedaba
poco chico. Los últimos años que lo hicimos juntamos alrededor de 4.000 personas y 4.000 personas no entran en la plaza, por eso lo vamos a hacer en el poli. Generalmente lo hacemos también, como dijo Jorge, recordando un poco todo lo que se hizo a través de estos años o lo que pasó durante el año en Valle y en otros lugares. Vamos a esperar a la gente con banderas argentinas porque creemos que amerita el hecho de haber ganado el Mundial. También va a haber algunas sorpresas que vamos a tener relativas al Mundial. Actuación del ballet Lampa Tumayo, que es el ballet municipal, que va a ser un homenaje a Eduardo Gelfo. Está invitada la familia también de Eduardo. Banda OK. Y bueno, después Jorge va a hacer un homenaje a Lucy en el escenario y va a recordar un poco todo lo que son los brindis anteriores, como dijo recién. Van a estar los integrantes del Valle Canta, los ganadores, también cantando dos temas alusivos a las fiestas y demás. Y bueno, después vamos a hacer una sorpresa, que no se los voy a contar todo porque si no, no es sorpresa, con los chicos de la localidad y una canción relativa al Mundial. Vamos a repartir para brindar la sidra y el pan dulce a todos los presentes. Y bueno, después se hace el brindis tradicional con las autoridades y Mario Lave aproximadamente 12:15 de la noche. Y otra cosa que nos dijimos es que la entrada es libre y gratuita. Sí. Y que hay sillas para prácticamente todos, pero que vengan temprano así se pueden sentar y ver bien el espectáculo. Legalis, estudio jurídico, gestoría del automotor, inscripciones iniciales, transferencias, informes y estados de dominio, gestiones prendarias. Luis Edgardo Pérez, abogado, gestor nacional matriculado. Teléfono 03548-1540-0914. Mail, consultas@legalis.com.ar. Estudio jurídico Legalis. Encontranos en Menque 74, La Falda. Hotel Edén, complejo interactivo, recreativo y cultural. Conoce la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis. Disfruta del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén, La Falda, Córdoba, República Argentina. Fabricamos los mejores muebles y aberturas, hamacas, mesas de quincho con banco, 100% algarrobo, también quebracho colorado, exclusivos diseños de calidad y para toda la vida, acompañados del mejor precio y servicio de postventa. Aceptamos todas las tarjetas, promo fin de año, 10% de descuento. Maderas Chaqueñas, 9 de julio 140, La Falda. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Matería Premium, almacén de yerba mate. Vení a descubrir el mundo de la yerba mate y llévate tu molienda favorita 100% orgánica y a granel. Conoce también nuestro servicio exclusivo de blendeo.
un lugar exclusivo para que puedas seleccionar la más amplia variedad de hierbas y mezclarlas con tu yerba mate. Encontranos en Capital Federal 57, La Falda. Llegó a La Falda Pixels. Todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Acá juega el deporte. Acá juega la esperanza. Acá juega la prevención. Acá juegan las ganas. La cultura y el encuentro. Creamos los polideportivos sociales como un espacio de integración para que los vecinos se encuentren, se diviertan, se capaciten, se sientan escuchados y protegidos. Ya construimos 50 de los 100 que tenemos proyectados para toda la provincia. Acá juega la contención y con la contención no se juega. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Ingresamos a la segunda media hora del programa del día de hoy y en esta oportunidad, como siempre hacemos, destacamos las acciones solidarias, especialmente cuando están relacionadas con chicos porque se tornan aún más emocionantes. Por eso te vamos a presentar en esta nota a Claudia Franco, que es una vecina de aquí de la localidad de La Falda y que está allí trabajando en una campaña de recolección de juguetes para el Día de Reyes. Por la suerte pudimos cumplir todo lo que fue la entrega de juguetes para Navidad y ahora estamos preparando la entrega para Reyes. Así que bueno, lo estamos invitando a eso, a poder... Nos quedaron juguetes todavía que van a ser los que se donen. Pero sí, Claudia, esto del éxito de la campaña, recibieron un montón, ¿no? Sí, tal cual. La gente por suerte colaboró un montón. Ahora estamos necesitando, incluso estamos difundiendo unos flyers en los cuales estamos pidiendo juguetes, golosinas y también todo lo que sean envoltorios para envolver, porque lleva mucho, hay juguetes que llevan un montón de papel y demás, y todo eso salió de nuestros bolsillos. Claro, se hace difícil, digamos, ¿no? Tal cual. Así que bueno, los invitamos a esos, a poder seguir sumando, vamos a ir trabajando, como dijimos, esto durante todo el año. Estamos trabajando con distintos merenderos y rotas. Ya se ha hablado con cada uno de ellos, de hecho ya hay uno que va a ser el destinatario de los juguetes del 6 de enero. Exactamente, el día vamos a trabajar lo que es Reyes con el merendero de Andrea, y bueno, ya se vamos a ir rotando con todos, incluso para ser equitativos también. Seguro. Sí. Contame cómo fue la fiesta en el otro merendero, mi Pam.
En el momento de entrega, ¿no? Que fue bajo la lluvia, me decía. Claro, ese día fue el día que llovió mucho. Si seguía lloviendo, se suspendía porque se hacía al aire libre. Por suerte, dejó de llover. Y se preparó todo, se preparó una merienda. Los chicos también recibieron la visita de los bomberos. Y luego sí hicimos la entrega, así los preparamos a los chicos. Y claro, todos chicos se entusiasman cuando ya vieron las bolsas, que algo sucedía y que iban a entregar. Y le dijimos, bueno, vamos a entregar regalo. Los chicos se quedaron ahí, obviamente, súper entusiasmados. Aparte, tiene que ver con eso. Explicarles que, por suerte, fue para todos. Entonces, que se quedaran tranquilos, que el regalo iban a recibirlo todos, cada uno. Bueno, has logrado ampliar tu equipo también, ¿no? Sí, estamos de a poco, la gente por eso está comunicando, lo que estamos buscando más de todo es por ahí difusión, que la gente pueda sumarse, que somos en realidad un cuerpo humano nomás que hay atrás, que entre nosotros acostarnos tarde, acomodar los juguetes, clasificarlos, ir a buscarlos, entonces bueno, bienvenido sea toda la ayuda que se pueda recibir. Bueno, la modalidad de entrega, la misma que la anterior, los mismos teléfonos. Exacto, los puntos de entrega se siguen entregando en Compositi, en La Falda, en Pulgarcito, y después está en todos los, bueno, en los flyers mi teléfono, que cualquier cosa incluso me han llamado para ir a retirar, porque por ahí hay gente que no tiene movilidad para poderlos llevar hasta esos puntos. Y ahora vamos a escuchar la palabra de David Olearte, uno de los arqueros que está viviendo de Villajardino, que está viviendo un presente muy, pero muy importante. Así que esto es lo que queremos destacar en esta entrevista que realizó Daniel Capdevila. Se sumó mucha gente. Bueno, mucha gente, es como todas las escuelas que van, vienen. Yo me especializo, digamos, en lo que es arquería tradicional, tiro instintivo, que es la categoría en la que yo participo, categoría de lombo a nivel nacional. Y bueno, me dedico más que nada a eso, no hago ya la arquería deportiva, tenés recurvo olímpico, compuesto, yo me dedico únicamente a lo tradicional. Las veces que te hemos visto allí en el predio del centro de salud, vimos un grupo heterogéneo, distintas edades. Sí, sí, las edades arrancan a partir de 7 años hasta 100, 120, lo que quieran. Sí, el grupo es variado, tengo chicos de 12 años, de 13, 14, 15, de 40, de 50. Es más, hay un grupo que van, los hijos y el papá, van todos juntos. Así que bueno, eso es lo bueno y lo interesante de la arquería, ¿no? Bueno, preguntate un poco por la actividad en sí, ¿cómo está en la Argentina? ¿Cuánta gente la practica? Mira, en Argentina prácticamente no tengo bien el registro, pero vos imagínate que ahora en la final son 224 arqueros. Y hay muchos que ya no van, digamos, porque ya se definieron todas las especialidades, porque ya pasó la final de 3D, la final de sala y la de juego de campo. Ahora queda la final de aire libre, que es la categoría FITA, que se tira hasta 70 metros, pero no sé, yo creería que son más de 10.000 los arqueros que hay en el país. Mucho más de lo que uno piensa. Sí, mucho más de lo que uno piensa. Es una actividad que, digamos, se conoce poco, pero es mucho, es mucha la gente que la practica, porque hay muchos que tampoco se dedican a competir, lo hacen de manera, digamos, para entretener. ¿Recreativo? Sí, recreativo, en la casa, que normalmente es muy aconsejable para cuando venís de trabajar, que venís muy enrojado con todo, agarrás el arco, te pones a tirar 10 flechitas, ya está, es muy terapéutico, digamos. Más allá de tu trabajo docente, tu trabajo personal, digamos, la competencia ha sido muy fructífera. Este año ha sido muy importante para vos, con muchos logros. Y este año quedé segundo en la categoría lombo, digamos, la regional norte del país. Y estoy 15º a nivel nacional. Y estamos tratando de ver cómo viene ahora que tenemos el Panamericano, no sé si es abril o marzo. Y clasificatorio premundial, y bueno, estamos apuntando a tratar de entrar en la clasificación para el próximo mundial, que sería de juego de campo. Thank you.
Amoblar, muebles para tu hogar. Tenemos gran variedad en sillones, conjuntos Sonmiers y juegos de comedor. Consulta precios por cantidad y promos con tarjetas de crédito. Importantes descuentos de contado efectivo. Búscanos en las redes como Amoblar Valle Hermoso. Envía info al 3548 414 901 y recibí todas las promociones. Encontranos en Avenida San Martín 1100, frente al Mariano Max de Valle Hermoso. Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos: bulonería, electricidad, ferretería y agua, herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. Cooperativa La Falda. Obras 2022. Mantenimiento del tratamiento terciario de la planta de desagües cloacales de La Falda. Esta planta modelo es una de las tres únicas de la provincia con este importante proceso. Este mantenimiento fundamental no se realizaba desde hacía 4 años, siendo lo óptimo una vez al año. La obra se encuentra finalizada y la planta funcionando al 100% en vista a la temporada de verano, recibiendo un promedio diario de 6.000 metros cúbicos de efluentes de Villa Sardino, Huerta Grande y La Falda. Seguimos avanzando, brindando calidad de vida, acompañando el crecimiento sustentable de la región y protegiendo el medio ambiente. Cooperativa La Falda. Operamos servicios públicos. El gobierno de la provincia continúa haciendo caminos para beneficio de todos los cordobeses. En las altas cumbres, el gobernador Juan Schiaretti supervisó los últimos trabajos viales de acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que incluyen un nuevo portal de ingreso, un alto nivel de acceso vial y la pavimentación total de la entrada al parque. La provincia ha invertido en este acceso 280 millones de pesos y 70 millones de pesos puso la Nación. Esta nueva obra es un hecho clave para el Valle de Punilla, tanto en la conectividad y seguridad del tránsito de pobladores y turistas, como en la conservación de la biodiversidad de flora y fauna que caracteriza a la Quebrada del Condorito. Es una gran alegría que ya esté prácticamente listo este nuevo acceso para darle más tranquilidad, más seguridad a quienes nos visitan en nuestra bendita provincia de Córdoba. Córdoba avanza. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo 2 años. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Vieja, ¿te acordás que me pasaste la receta para el vitel toné? Bueno, quedó genial, pero la perra se subió arriba de la mesa y no hay más vitel toné. Tranca. En Musimundo te damos una buena para poder festejar. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas para hacer los mejores regalos y disfrutar estas fiestas. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, ingresamos al último bloque informativo. Voy a salvar un error de la nota anterior, ¿no? La nota que se realizó con Daniel Olearte, porque esa nota estuvo realizada por nuestro compañero, una gentileza de César Dionisio. Dicho esto, entonces vamos ahora a conocer imágenes de una
de una caravana que se llevó a cabo en las localidades del centro del Valle de Punilla, porque la empresa SEM, el Sistema de Emergencias Médicas, estuvo cumpliendo 35 años. Realizaron una caravana visitando los centros de las localidades de La Cumbre. También pasaron por Villa Jardino, La Falda, Valle Hermoso. Tenemos que decir que esta institución creció de una manera significativa a lo largo de los años. Ya cuenta no solamente con una cantidad de unidades importantísimas para brindar servicios en la vía pública, sino también con salas de internación aquí en sus consultorios centrales, consultorios médicos, laboratorios, en rayos, diagnóstico por imágenes. Ha alcanzado un alto grado de asociados para la atención domiciliaria. Y esta empresa que no solamente se mantuvo en el tiempo, sino que fue creciendo en infraestructura, medios y también en personal sanitario. No nos olvidemos que cumplió un rol importantísimo en el momento de estar acompañando toda la situación sanitaria vivida en los 2 años de encierro, en los 2 años de pandemia, y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Allí en colaboración íntima con todos los municipios. No solamente en las actividades normales que tenemos que hablar de la salud, sino también en las situaciones de emergencia. Y allí también estamos viendo ahora imágenes de la cena que se llevó a cabo, esta cena dedicada a los empresarios, al personal, a toda la gente que estuvo participando de este encuentro por los 35 años de la empresa de emergencias médicas del SEM, que tiene su sede central aquí en La Falda, pero que ya también cuenta con otras filiales, por ejemplo, en La Cumbre. Así que bueno, allí estamos viendo las imágenes y cuando vos disponga, Emi, pasamos a la otra parte que nos queda todavía, que es presentarle a nuestros amigos, aquí las tapas de los diarios. ¿Sí? Si te parece, vamos recorriendo entonces. Allí arrancamos con la tapa del diario Clarín y el título principal, nuevo giro de Fernández. Ahora dice que acata la corte, pero pagará en bonos. Esto es con relación al reclamo que ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También te cuento que otro de los títulos que encontramos allí, el Blue batió su propio récord, subió 6 pesos en un día y cerró a 346 pesos. Te cuento que en la ciudad de Córdoba ya se estaba negociando el dólar Blue a 350 pesos. Vamos a otra de las tapas, si te parece, Emi. Allí tenemos La Nación y nos dice también, como título principal, el giro del presidente para pagar los bonos a la ciudad, pero la Reta mantiene el reclamo, la Reta quiere el efectivo. Furor por la camiseta del Tricampeonato, la gente hace cola en los comercios para comprar justamente esta camiseta de la selección argentina. También otro de los títulos que encontramos allí, denuncian anomalías en contratos por el COVID, y esto está vinculado con el Ministerio de Salud de la Nación. Si te parece, seguimos con otra, abono con bono, también haciendo referencia el título de página 12 a la situación que se está viviendo en este momento entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación. ¿Nos queda alguna otra etapa? Sí, señores. Crónica. Allí, déjame que lo ubico, Crónica, la queremos todos, también haciendo mención a la camiseta de la selección argentina. Tenemos otro de los títulos, Nación anunció el pago con bonos, la ciudad lo rechazó y pidió el dinero. Más aumentos para el verano, otro de los títulos que encontramos allí en el diario Crónica. Y vamos ahora a La Voz del Interior, el diario cordobés. La caída en la tasa de nacimientos no se detiene en Córdoba. Este es el principal título que desarrolla el diario cordobés. Alberto le pagará Cava, pero con bonos. También allí tenemos otro de los títulos. Y también, ¿qué más tenemos por aquí? Nahuel Bustos en su casa hablando de la faz deportiva. ¿Qué nos queda, Emi? La capital de Rosario. Quieren que el Museo del Deporte tenga un espacio solo para Messi. A esto te agrego algo que está en los principales títulos de los medios digitales. La habitación que utilizó Messi allí en la Universidad de Qatar va a ser dedicada a un museo. Un museo pura y exclusivamente para Messi allí en Qatar. ¿Qué nos queda, Emi? O así cerramos. Bien, muy bien. De esta manera entonces, ¿qué te parece si vamos a conocer la última tanda publicitaria? Y ya volvemos. El
El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Un lugar de magia y encanto. Dormis con vista al Río Grande de Punilla. Visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Una marca legendaria para tu mejor descanso cotidiano. Springwall. Ahora, desde Dormite Joaquín, siguen proponiéndote calidad y tecnología para tu bienestar. Seguí descubriéndonos y descansá como te mereces. Dormite Joaquín. Avenida España 242. La Falda. 03548-422239. Seguinos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. En el mes del Mundial, nosotros queremos festejar un golazo. Llevamos 6.703 viviendas, entre adjudicadas, entregadas y en ejecución mediante créditos de la provincia. 6.703 familias que hoy gritan bien fuerte: ¡tengo mi casa! ¡Tenemos nuestra casa! Con el enorme orgullo de ser dueños, con la inmensa alegría de haber construido el sueño de la casa propia. De 6.703 casas propias. Estoy muy feliz. Muy feliz de estar en mi casa, en mi techo. Logré darle un techo a mis hijos. Aparte la satisfacción de uno de que lo puede pagar, que no es algo que viene de arriba, sino es algo con el esfuerzo que se hace y uno lo va pagando. Del 1 al 10, orgulloso, 10. 100. Vamos a seguir construyendo. Vamos a seguir sembrando oportunidades para que más cordobeses cosechen felicidad. Vivienda Semilla, el sueño de tu casa crece. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Sami Repuestos, lo que necesitas para tu auto en un solo local. Repuestos multimarcas: Renault, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Peugeot, Citroën, Ford, Toyota. Estamos en Avenida Mahatma Gandhi 446, local 3. Llámanos al 351-3046-797 o 50-68-436. Hacemos envíos a todo el país. En Córdoba Capital, entregas a domicilio sin cargo. Somos Sami Repuestos, tu opción a la hora del cuidado de tu auto. Búscanos también en redes sociales. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Yo necesito hablar con vos.
Estamos en la última parte de esta edición y, como siempre decimos, ¿no?, hay que tratar de ver dónde podemos conseguir los mejores precios, las mejores propuestas comerciales, las mejores ofertas. Y nosotros tenemos una persona que siempre nos acerca estos detalles. Estuvimos dialogando con Lolo Maldonado y vamos a conocer entonces cuáles son los precios, cómo bajaron para estas fiestas en La Rica Fruta. Y sí, hay de todo en esta fiesta. He venido ahora y estamos en casi todas las frutas de estaciones ahora, malas verduras, y aparte los precios han bajado mucho. Bueno, contame eso, porque tal vez la noticia más importante, ¿no?, en una época de mucha inflación, ha bajado mucho. Sí, la verdura y la fruta se puede comprar todavía y viene bajando más. Bueno, contame qué conseguimos, porque por ejemplo hoy vemos una variedad amplísima, ¿no? Sí, hoy día como ser tener de oferta tomate, tener uno en 150 el kilo, después tener la papa que sale 120, después tenés el melón que está de oferta en 500. Están riquísimos, ¿no? Los recomendado. No, los melones están buenísimos. Después tenés la palta que te sale 150 pesos. Después tenés la banana abajo, está en 250. Después, bueno, casi toda la fruta ha bajado. Y la verdura ha bajado mucho. Mucha variedad y ha entrado mucha mercadería barata. Bueno, y suele haber promociones como siempre, ¿no? Sí, después están los bolsones y después tenés los maples de huevo en 550, tenés los bolsones de fruta, los bolsones de verdura, y bueno, y para los jubilados tiene un descuento, un 50%. Lolo, esto es importante recordar siempre, ¿no?, que los jubilados tienen gran descuento, ¿no? Los jubilados tienen un descuento todo lo que es en fruta y verdura. Yo calculo que ya empezamos a trabajar estos días, ya va a estar abierto, y la semana que viene ya va a empezar a entrar mercadería todos los días. Bien. Lolo, es importante también decir que a quienes compran en gran cantidad siempre hay precios especiales, ¿no? Sí, hay precios especiales y hay por mayor y menor. Bien, Lolo, bueno, a darse una vueltita por La Rica Fruta, como siempre. Darse, ¿no?, una vuelta por acá, sí. Hay mucho, de mucho color y sano, sobre todo. Hay mucho color y sano, y sobre todo precio. Bueno, aprovechá de saludar por la fiesta, ¿no? Sí, y que pasen felices fiestas todos, y muchas gracias a todos los que me han colaborado siempre con este negocio. Ahora sí, con el auspicio de Mensay vamos a conocer la información del clima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensay, auspicia el tiempo. Bien, en este momento tenemos 22 grados de temperatura, tal cual como está allí en el pronóstico, vamos a tener algunas tormentas. De hecho, ya estamos escuchando, ¿no?, allí la actividad en el cielo, los truenos se están haciendo sentir aquí en el valle de Punilla, en el centro de este valle. Para mañana se espera también una temperatura de 15 de mínima, 25 de máxima, con las condiciones meteorológicas igual, con las probabilidades de algunas tormentas. Jueves y viernes el cielo parcialmente nublado a nublado, 14 de mínima, 29 de máxima para el día jueves. El día viernes 30 de diciembre, 17 de mínima, 30 de máxima, y vamos a estar despidiendo el año, seguramente cerrando este año 2022 con algunas tormentas, con un cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 17 grados y la máxima alcanzaría los 29. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensay, auspició el tiempo. Les recuerdo que pueden ver la repetición de este programa a las 18, 20 y 23 horas por la señal de Personal Flow en el canal 7 de la Ciudad de La Falda, en el 2 de Villa Yardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. Nuestras redes sociales a pie de pantalla, nuestro canal de YouTube Next TV La Falda, también tenemos nuestro Facebook Next TV La Falda, el Instagram arroba Next TV La Falda y nuestro WhatsApp el 3548 569024. Entonces de esta manera ponemos punto final. Si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 13:30. Que tengan todos ustedes, amigos, un día espectacular. Como siempre, muchas gracias Emiliano allí en los controles. Chau, hasta mañana. Yo solo quiero que lo hagamos bien.